Mentalista. Contrariamente a la creencia popular, Jesús del Nuevo Testamento es una figura mítica, no histórica. No ha existido en ninguna otra parte fuera de las Escrituras. Y eso está probado en su vida como una alegoría astrológica del sol celestial, por lo cual se cree que él es el hijo del sol o de Dios. Como el sol celestial sale, nace cada día, salvando al mundo de la oscuridad de la noche. Con sus rayos, el sol da vida a la tierra, permitiendo que la flora y posteriormente la fauna florezcan. Así leemos. Entonces les habló Jesús diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que poseerá la luz de la vida. Jesús es un salvador, aunque al final de una larga lista de predecesores, incluyendo a Krishna de la India, Mitra de Persia, Lao de Nepal, Jesús de los celtas, Tammuz de Babilonia y Dumuzi de Sumeria, solo por nombrar algunos. Horus de Egipto es el predecesor directo de Jesús, porque Horus en griego es Jesús, que es Jesús. La estrella en Oriente. Se dice que tres sabios siguieron una estrella en el Oriente que los condujo a Jesús en su nacimiento. Esta estrella del Este o estrella de Belén es Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. El 24 de diciembre, la estrella Sirio se alinea con las tres estrellas del cinturón de Orión, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Estas tres estrellas eran conocidos por los antiguos como los tres reyes magos, que son tres hombres sabios, también conocidos como los tres reyes magos por los persas y los brahmanes, Gaspar o Caspar, Melchor y Baltasar o Baltasar. El símbolo número 3 y el nacimiento y muerte del sol. El número 3 es significativo porque es la unificación de la dualidad, claramente vista en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sirio, alineado con Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, todos apuntan al sol cuando sale en la madrugada del 25 de diciembre. Sirio es visible entre los tres reyes y el sol, por lo que se cree que siguieron la estrella en la noche hasta el nacimiento de Jesús, ya que el amanecer comienza a medianoche. A la marca del solsticio de invierno, el sol está en su punto más bajo y aparece en éxtasis durante 3 días. Con la disminución de los días de agosto y septiembre, debido a que el sol viajaba hacia el sur y el aumento del clima frío, junto con el agotamiento de las cosechas, los antiguos asociaron naturalmente la muerte con esta época del año y la simbolizaron como tal. Un claro reflejo del estado de la agricultura. Durante 3 días, 22, 23 y 24 de diciembre, el sol se ve en las cercanías del crux de la constelación, que es la palabra latina para cruz, la cruz del sur, y parece colgar. Después de los 3 días, el 25 de diciembre, el sol comienza su ascensión en el cielo una vez más, elevándose un grado hacia el norte
y continúa hasta el solsticio de verano, donde está en su apogeo en el cielo terrestre. Durante 3 días antes del equinoccio de primavera, el sol está en su punto más bajo en el cielo terrestre, en el que apareció a los antiguos muertos, es decir, en éxtasis. El 25 de marzo, el sol comienza su ascenso. Así leemos de Jesús muriendo en la cruz y resucitando de su tumba 3 días después. La paradoja de Jesús. Él es el último salvador agrícola simbolizado por el sol. Este mito presenta una paradoja. Se sostiene que la mitología deriva de la astroteología, el culto a las estrellas. Subsecuentemente, la mayoría cree que los mitos pueden ser explicados a través de observaciones celestiales, como vemos con Jesús. Pero no todos los mitos pueden explicarse de esta manera. La paradoja es que si la astroteología es correcta, entonces Jesús es una mera alegoría, junto con todas las demás figuras salvadoras. Sin embargo, si Jesús existió, como millones de personas afirman, entonces la mitología debe ser tratada en un contexto histórico. Esto se conoce como eumerismo. De Eumeros, el filósofo y mitógrafo de la corte de Casandro, rey de Macedonia en el siglo 4 a.C. Él creía que los dioses eran seres reales de carne y hueso, que una vez existieron en la tierra en una época perdida para la historia. Es hora de que tomemos en serio su enfoque del mito. La astroteología sigue siendo una teoría, no una prueba. Nuestros antepasados más antiguos pueden, de hecho, haber superpuesto las hazañas de los dioses en los cielos para servir como un registro viviente de un tiempo antes de la era de la escritura. Yo soy el documentalista, y esto fue La Paradoja de Jesús. Saludos especiales para Rubén Cruz, Gabino Martínez, Román Alberto Palma, Jonathan Ortiz, Elvis Marlon Vallecillos, Jordi EQS, Karina Aguirre, Roberto Quiroga, Juan Carlos Martínez, John Jairo González Munar, Rico Ángel Dones, Dimas Quiroz, Giovanni Vega, Landy Macías, Javier Macías, Abijael Zamora Magaña, y para su mamá Olga, Julio César Villegas, Alberto García, Gabriela Cantú, Stephen Hawking, Crisco, Majo, Rosalina Meléndez y Alexander Hernández Fierro. Gracias y hasta la próxima.